Noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, entérate de las prioridades de Biden en política exterior para que Estados Unidos recupere el liderazgo internacional, especialmente frente a Rusia y China. El presidente Joe Biden ha presentado su visión de la política exterior de Estados Unidos, basada en la defensa de la democracia, los derechos humanos y las alianzas multilaterales. En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Biden afirmó que su país no busca una nueva guerra fría, sino que quiere cooperar con sus rivales en temas como el cambio climático, la emergencia sanitaria y la no proliferación nuclear. Sin embargo, amigos, el mandatario también dejó claro que Estados Unidos no tolerará las acciones agresivas de Rusia y China que considera una amenaza para el orden internacional. Biden acusó a Moscú de interferir en las elecciones de otros países, de infringir los derechos humanos en Chechenia y de apoyar al régimen de Lukashenko en Bielorrusia. Asimismo, criticó a Pekín por su represión en Hong Kong y Xinjiang, por su expansión militar en el mar del sur de China y por su falta de transparencia sobre el origen del coronavirus. Para hacer frente a estos desafíos, Biden anunció que reforzará la presencia diplomática y militar de Estados Unidos en el mundo, especialmente en la región del Indo-Pacífico, donde se concentra la rivalidad con China. También dijo que impulsará una cumbre global de la democracia, para fortalecer los valores compartidos con sus aliados y socios. Además, se comprometió a aumentar la ayuda humanitaria y el desarrollo a los países más vulnerables, para combatir las causas de la migración y el terrorismo. Biden aseguró que su política exterior busca recuperar el liderazgo internacional de Estados Unidos, pero no de forma unilateral o impositiva, sino mediante el diálogo y el consenso. Estamos aquí para decirles. Estados Unidos no está solo. Estamos con ustedes, concluyó. Mis patriotas, se podría decir que la política exterior de Biden es ambiciosa y arriesgada, ya que implica enfrentarse a dos potencias rivales al mismo tiempo, sin garantizar el apoyo de sus aliados o el éxito de sus iniciativas. Y tú dime, ¿Qué opinas? Dios los bendiga en todo momento.